Amigos, traemos a esta tercera temporada un hipercar que es un modelo real, Mancio, y es el siguiente: el conocido Concept Jesco Man. La primera edición de este casting fue en el año 2020 y obviamente se sigue fabricando hasta el día de hoy. Y obviamente este casting fue diseñado por el famoso y conocido difunto diseñador Ryu Asada, de cual ha fabricado piezas como el Dogzilla y el Rickstar. Y esos Cast Gamers están en la descripción para que los chequen. Y bueno, aquí tenemos este bonito Concept Jesco First Edition del año 2020, con ese color aperlado. Te voy a contar un poquito rodado, ya que lo he sacado a correr en algunas ocasiones, pero bueno, aún mantiene su forma con esos detalles ahí, con el detalle en la parte frontal, hasta que la cámara ayude, gracias. De cual pudieron haberle puesto al menos los foros traseros, pero se nos nota el lobito yesco acá atrás, hasta que enfoque la cámara ahí está. Chéquense nomás, lobito con C. Y vamos a enseñar pues la versión de color blanco, que está en esta de color blister, o mejor dicho, que está en el blister. Ahí voy a subir un poquito, chéquense nomás, ahí está. Bonito el Jesco Blister. Pero bueno, aquí tenemos la de color blanquito, que está muy buscada, por lo que he visto por ahí, de cual me dejé atrás la de color negro. Pero bueno, aquí tenemos la variante de color blanquita. Y obviamente este casting aparece en el Hot Wheels Unleashed, de cual lo van a ver, o mejor dicho, lo van a ver en acción. De cual no tengo el Wempe, pero es mejor ocupar de videos de otro youtuber. De cual siempre, cuando ocupo videos de otro canal, siempre lo dejo en la descripción para que vayan a apoyarlo y seguirlo. Pero bueno, basta de plática y vámonos al gameplay en acción del Concept Jesco. Así que, ¡vamos! I'm gonna go get some more.